razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Maja jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznica. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu wie. Kochanie, twoja córka łata jak nie trzęsili. To moja córka. Ja tylko daję mi swoje. Tato! ¿Sigo en Alemania? Sí. Extraña sensación, atrapado en mi cuerpo. Me desmayo, no percibo el tiempo. A veces las estaciones pasan con solo pestañear. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan como aroma al viento, pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Polonia. ¿Un hospital? No, es un manicomio. Ella es la enfermera jefe, él es su padre, el loquero, su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad, a veces cumpleaños, y a veces vienen nazis. Se llevan pacientes esposados, la pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba firmando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no fue así. Polonia, el saco de boxear del mundo. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, mühselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Nicht die Betreuer zu töten. Was war mit der hier? Keine Ahnung. Bringen Sie den Keller. Von der ich komm auf. Komm auf. Normalmente me da mucho asco el tema cuellos. Este lo he disfrutado que flipas. ¿Dónde te han llevado? Piernas de gelatina, dedos temblorosos. Qué dolor de cabeza. Yo, pues para llevar sin andar no sé cuánto tiempo, te mueve rápido, ¿eh? Carajo. Hello, Maravaca. Osman,
Mierda. Te digo que en semanas o meses... Ya, tío. Vamos a hacerlo bien. Ping. Lo veo. Va a ir más. Tranquilo. Dame el mapa. Porque ahí donde lo ves realmente cuesta disparar, ¿eh? Porque como va medio ciego... Rollo, ve de puta madre y de repente no ve nada. Nazis, mira, le disparo a la gente que no puede defenderse. Escopeta. No, 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 no. Cojones. Vale. No, no sé para dónde tengo que ir, en verdad, ¿eh? Supongo que será el camino recto. Sí, porque aparecen enemigos. ¿Ves? Una po. Ahora sí que sí voy a coger toda la munición que pueda. Recarga, recarga, recarga todo lo que puedas, porfa. Me voy a estudiar. Ok. Boom.
A ver, ¿tú de qué coño vas? Flipo, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! Ah. ¿Qué? ¿Qué? No, no sé qué eres. ¿Qué coño, tío? ¡Muere! Vale. Te lo estoy diciendo, se supone que es un mundo adverso donde la Alemania nazi podría ganar por la tecnología. No te duermas ahora. Totalmente, otro cuello que disfruto. Coño, de las SS. Lloran por sus muertos. Una gran congoja. No participo. La mía llenaría océanos. Me ahogaría. Si la dejara salir. Es 1960. 1960. Sí. Has estado con nosotros 14 años. 1960. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. La guerra acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. ¿Ves? Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos se... ¿Cómo se dice? Se rindieron. Se rindieron. Por la...
¡Boom! ¡Bomba atómica! Se rindieron hace 12 años, cuando los nazis bombardearon su país. Sí. Buscaré a la resistencia, los encontraré y los ayudaré a luchar. ¡No, no, no! Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos, los tienen los nazis. ¿Y quién sabe dónde los retienen? Pues sí. Soy un coordinador de campo entrenado y experimentado que trabaja para el mismísimo general Strasse. ¿Sabes lo que te puede ocurrir si no me liberas? No tiene sentido esconderme aquí. Si me sueltas de inmediato, seré indulgente contigo, con la enfermera y con su familia. ¡Te doy mi palabra! Comprendo. No te preocupes. Será rápido. A ver. A ver. Busquemos. ¿Te gustan los mapaches? ¿Eh? ¿Te gustan los mapaches? ¿Me están mirando las pelotas? Son pelotas americanas. A ver. Oh, una puerta. Oh, un delantal. Tu, 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 tu. Entiéndelo, maldito lunático. ¿Por qué no escuchas tu Axlock? Sí. Oh, no. Oh, no. Sigue golpeando. Te voy a hacer una pregunta y tú me la responderás de una manera que me parezca satisfactoria. Si no lo haces, te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! ¿Qué es lo que quieres saber? ¿La resistencia? ¿Dónde están? En Berlín, la prisión de Eisenwald. Me lo esperaba. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! No, gotowy, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę, zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Ten piedad.
de nosotros, señor. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórganos pies firmes y aliento sigiloso. Sálvanos de la tormenta. ¿Te imaginas que en este mundo adverso Polonia es quien le da por culo a los nazis? Toma el arma. Cójame la mano. Carretera, no se cura. Usted mata nazis. Toma esto. Yo quedo con coche. Nada de salir. Nosotros le uy, perdón. Aquí, ¿eh? Mate a todos. En vez de la URSS. Supuestamente la URSS tampoco existe. Jugáis con mis amigos. Transportamos una carga valiosa. Tenemos que coger un tren. No, porque si los Estados Unidos no están ya. Por lógica. No, ahora mismo creo que solamente existe el fascismo. ¡Niam! ¡Hijo de puta! ¡Tú eres muy grande! ¿Tú por qué ibas a cuatro patas? Lanza la granada ahora. A ver. Pero si la URSS se alió a los nazis y estos. Hombre, a ver, en la vida real, en teoría, justamente pasó eso. O sea, se iban a liar con la Unión Soviética con los nazis, pero al final no llegó a nada. Porque se midieron las pollas y dijeron... No. Tu polla es muy corta en comparación con la mía. Adiós. Y ya está. Que tú imagínatelo, ¿sabes? Todo el mundo aquí súper picado. El fascismo tal, el comunismo tal. Y en verdad, el fascismo y el comunismo se quisieron aliar en un pequeño periodo. Pero ese pequeño periodo es maravilloso. Hola. Pues ya está. De vuelta al coche. Ping. Agárrese. Hola, abuela. Señora.
¿Qué cojones? ¡Eje! Son nazis avanzados. A ver, ten en cuenta, ¿vale? Que supuestamente han ganado la guerra por... Realmente este juego es... En un montón de investigaciones que los nazis tenían realmente, si hubiesen salido adelante, en plan, si se hubiese podido hacer realmente lo que pasaría. Y no se equivoquen nada. Sería un nazis por todos lados. Uy. Que no le lances cosas, coño. Sí, pero bueno, no pasa nada, se te perdona. Imagínate los nazis realmente con esta tecnología, ¿sabes? O sea, se hubiesen follado el mundo entero en 2 meses. Dos meses de guerra y se han cargado a todo el mundo. Puta, si está cerrada la puerta. No pasa nada, aquí teníamos a Paquito comiéndole la polla a Hitler. También te digo que una buena felación no quita que en cualquier momento dijesen, bueno, a ver, la felación ha estado bien, Paquito, pero quiero a los tuyos. Quieto, quieto, ¿quién? Su normal. Mierda. Una cosa llevaría a la otra, ya sabes. Dios mío.